Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como ven el título en el video de hoy, yo les voy a estar presentando cuáles fueron mis favoritos de cuidado facial durante todo el 2017. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. If I was you, I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. I'd wanna be me too. Y realmente este video no va a ser muy largo porque yo les traje productos que son muy muy puntuales. Como ustedes saben, yo soy una persona que varía mucho y cambia mucho los productos, tanto los del rostro, del cabello, del cuerpo, porque yo pienso que tanto mi cabello como mi cara o como la piel de mi cuerpo se cansan muy rápido de los productos, entonces yo lo que hago es alternarlos unos con otros. Pero los que aquí les traje son los que definitivamente son constantes en mi rutina. Y voy a empezar con el cuidado facial porque realmente es donde tengo más productos. Y obviamente el primer producto que tiene que salir en mis favoritos es este de la marca Fresh. Es la crema de hidratación de rosas de esta marca. Realmente esta crema es fabulosa. O sea, este es mi segundo pote. Yo gasté un pote durante todo el mes, durante todo el año pasado, y a final de año abrí mi segundo pote. Es una crema, señores, que tiene una hidratación que es fabulosa. O sea, es que la hidratación de esta crema es buenísima. Siempre se los he dicho, me lo he puesto cuando el clima ha cambiado muchísimo. Me lo he puesto incluso en olas polares. Solamente he usado esto para proteger mi piel y la verdad es que la piel ha reaccionado bastante bien. Se ha mantenido bastante hidratada, incluso se ha mantenido jugosa. Esta crema, señores, yo no la suelto. La recomiendo. Sí es una realidad que es un poco elevada de precio, pero es una crema que a mí me parece que vale totalmente la pena. Así que por eso esta fue mi favorita. Y otra, señores, que se convirtió también en mi favorita y que rinde muchísimo, que no se acaba, es esta de la marca Origins. Esta es la Dream Up Intensity. Esta crema, señores, es como ella dice, sacia la sed de tu piel. Cuando hay días que tú tienes la piel bastante deshidratada o te la ves opaca, yo voy a decir que como sin ánimo, como la piel desanimada, tú te pones esta crema y es como un chute de hidratación que le da a la piel. Es como que reviviera la piel. Esta crema es buenísima. O sea, tú te la pones en la noche. Primero obviamente te pones tu serum, después te pones esta crema y al otro día la piel está fabulosa. Incluso me la he puesto durante el día, no solamente durante la noche, me la he puesto durante el día y la verdad es que la piel vuelve y se carga como de energía, de jugosidad, de luminosidad. Esta crema es fabulosa, yo la tengo en esta mini talla, pero tengo planeado que ya cuando se me acabe en las que tengo, voy a comprarme el pote grande porque realmente es una crema que vale muchísimo, muchísimo la pena y que creo que todo el mundo debería tener, es buenísima. Otra cosa, señores, que se integró a mi rutina, bueno, se integró no ahora, este es el pote grande, pero yo tenía el pote pequeño, yo tenía una muestra. Esto es de la marca Dr. Brand, esto es un exfoliante de poros. Yo soy de las personas que siempre me han gustado los exfoliantes de gránulo grande, que sean que uno sienta que realmente rascan la piel. Y desde que yo empecé a usar esa mini talla que yo tenía, la verdad es que cambié totalmente de ideas porque los gránulos que este producto, este exfoliante tiene, son tan, tan mínimos, obviamente, para trabajar los poros. Pero es una cosa que me encantó. Son súper chiquitos, pero rascan muy bien la piel. Te limpian muy bien el rostro. Los poros realmente tú notas y sientes que te los limpia bien. Y desde que yo empecé a usar eso, no he querido saber de los otros exfoliantes que tengo. Acabé la mini talla y obviamente por eso les presento esta que me vino en la Bobsy Charm. Es un producto que me parece fabuloso, no solamente para tratar los poros, sino para exfoliarte el rostro en sí, en general. 100% recomendado y me encanta. Es verdad que también cuesta un poco de dinero, pero creo que vale la pena. Yo creo que en nuestro rostro, mi mamá siempre me lo dice, en pelo y en rostro no hay que escatimar en gastos, obviamente buscando siempre lo que sea bueno y lo que vaya acorde con tu tipo de piel y tu tipo de cabello. Totalmente recomendado y por eso está dentro de mis favoritos. Otra cosa, señores, que se incorporó a mi rutina
pero se incorporó ya a final de año, ha sido este serum. Este serum es de la marca, es de la marca Oliveda. Es un serum que es totalmente natural. Este serum yo se lo vi a una youtuber que es dominicana, se llama Karinin. Ella hablaba de que este serum te ayudaba a aclarar las manchas y las imperfecciones que tengas en la piel. Y señores, yo tengo que decir que desde que estoy usando este producto, la verdad es que el rostro me ha cambiado totalmente. Yo creo que si ustedes se ponen a ver mis videos antes de diciembre y después de diciembre, se darán cuenta que realmente el rostro me ha aclarado bastante y las manchitas que tengo se me han aclarado muchísimo. Esto es un serum que no hidrata la piel, porque yo realmente no siento que esto hidrate la piel para nada. Este serum está hecho básicamente a base de oliva y de agua. Así que señores, yo también lo recomiendo totalmente. Yo lo uso todos los días. Quisiera ver por dónde va, más o menos por aquí. Yo lo uso todos los días, tanto en la mañana como en la noche. Yo lo que hago es que me limpio el rostro, obviamente, y después me pongo el serum. Y hasta que yo no sienta que se ha desaparecido, no dejo de darme masaje. Incluso a veces agarro, me lo pongo y dejo que la piel absorba sin darme masajes. Y luego de eso me pongo mi crema hidratante porque, como ya les dije, esto no es un serum que hidrata. Este serum va a lo que va, a aclarar. No te hidrata la piel. Yo no siento que aporte ese shoot de hidratación que aporta muchísimo serum. Entonces, después de esto, obviamente sí me pongo mi crema hidratante. Así que, señores, por eso este serum está dentro de mis favoritos. Y, señores, hablando de cuidado de la melena, tengo que decirles que mi favorito ha sido, yo tengo años y yo creo que va a seguir siendo este producto que es de macadamia. Esta es la mascarilla reparadora de macadamia. Mi cabello, señores, como usted lo ve allí, es un cabello que tiende a resecarse muchísimo y hay días que el cabello simplemente no quiere nada. Cuando el cabello simplemente no quiere nada, yo o me hago lo de lavarme el cabello con el lavaplato, que se los voy a dejar por aquí arriba en la cajita de información. Eso me ayuda muchísimo, o simplemente agarro y me pongo mi mascarilla reparadora, señores, y santo remedio. Esta mascarilla le aporta a mi cabello el brillo, la intensidad, la hidratación. Yo no sé, Dios mío, qué es lo que tiene que me cuida tanto, tanto. Bueno, obviamente tiene aceite de macadamia, pero es que me pone el cabello tan bonito, tan brilloso, tan sedoso y tan manejable, que yo esta mascarilla, señores, o sea, tengo años con ella y no la voy a dejar. O sea, yo siempre tengo mi backup por ahí porque es una mascarilla que yo recomiendo muchísimo y que me gusta muchísimo. Otra cosa que también les iba a decir, señores, o que les iba a mostrar, era el cuidado corporal. Y yo, desde que estoy aquí en España, estoy usando una crema que no la tengo aquí, se las voy a dejar por aquí, que siempre se las muestro en productos terminados. Es la crema de oliva del Mercadona, que es una crema que es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Pero desde que entró el frío, mi piel se me ha puesto muchísimo más reseca y esa mascarilla, esa crema ya no me estaba dando como la hidratación que necesitaba. Entonces, en la búsqueda de un producto que fuera mucho más hidratante, encontramos esta crema que es de Neutrogena. Es la fórmula noruega y esta es para pieles sensibles. Señores, tengo que decirles que desde que yo tengo esta crema, la hidratación es pero fabulosa. O sea, ya yo no tengo la piel reseca, ya yo no tengo la piel sensible, ya yo no tengo la piel o los pies, sobre todo los pies, que son, es la zona donde que más se me reseca. Ya yo no los tengo resecos, es una hidratación que me encanta. Y otra cosa que me gusta de esta crema es que tu cuerpo la absorbe y no te da esa sensación grasosa. O cuando uno se va a bañar, hay cremas que cuando yo me la pongo, perfecto. Pero cuando me voy a bañar, como que la siento en el cuerpo, cuando la piel se me humedece, como que la siento en el cuerpo. Esta no, esta, mi amor, va directo a lo que va. Entonces la pone, la piel la absorbe, se hidrata y queda fabulosa. Tú no la sientes más nunca ni sientes la sensación grasosa. Yo la tengo, creo que tengo esta crema, creo que a finales de noviembre, principios de diciembre. Sí, llegaron un poquito tarde, pero entraron dentro del 2017. Así que esta crema también totalmente recomendada y por eso está también dentro de mis favoritos del 2017. Y bueno, estos son mis productos. La verdad es que, obviamente, a través del año he usado muchísimos productos. Ah, otra cosa que les iba a decir que se me ha olvidado. Mi champú favorito, el de 3M, que ahí tengo uno que se me terminó, pero ese no es el que les quiero mostrar. Les quiero mostrar el hidratante. También se los voy a poner por aquí porque no tengo un pote real. También está dentro de mi favorito porque la hidratación es
Usted sabe que esto lo mío es fabuloso, hidratación y me encanta. Y también, por último, porque se me iba a olvidar, es las mascarillas de Garnier. Estas son, como siempre les digo, mascarillas hidratantes súper revitalizantes. Y la que yo uso, que es la que me encanta, es esta, la que tiene el dibujo de la granada, porque le aporta a mi piel intensidad, le aporta brillo y reduce las líneas de expresión. Dicen, señores, que 15 minutos con esta mascarilla te aporta la hidratación de una semana. Eso es lo que dice la marca Garnier. Y yo creo que les creo, señores, porque la hidratación de estas mascarillas son buenísimas, buenísimas, buenísimas. Así que sí, estos son todos mis productos. Como les dije, o como les seguía diciendo antes de recordarme de los otros, yo varío mucho, cambio aquí, pongo aquí, quito aquí. Y rejuego mucho con los productos de cuerpo, piel y rostro. Cuerpo, piel y rostro, no. Pelo, rostro y cuerpo, porque me gusta probar y porque también lo necesito. Así que nada, en los comentarios déjame si tú coincides conmigo alguno de estos productos, cuáles son tus favoritos, qué productos me recomiendas para usar. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, dale al botoncito rojo de suscribirse. Y en segundo lugar, al lado hay una campanita. Usted le da esa campanita para que cada vez que tengamos un video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.